Moro Mohamed, que te dice, pasa, pasa, qué quieres para comer? Que te dice, pasa, pasa, qué quieres para comer? Mohamed, que te dice, pasa. que dan son granadas moledoras el primer plato que dan son granadas moledoras el segundo de metralla para recordar memorias el segundo de metralla para recordar memorias Al tiroteo. Con Lister y campesino, con galán y con modesto, con el comandante Carlos, no hay milicia, no con miedo. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Los cuatro batallones y a Madrid están defendiendo se van lo mejor de España la flor más roja del pueblo anda jaleo jaleo ya se acabó el alboroto y vamos a Vamos al tiroteo. Con el quinto, 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 con el quinto regimiento, madre yo me voy al frente para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Se fue el verano, ya vino el invierno, dentro de muy poco caerá el gobierno. Que tururururú, que la culpa la tienes tú. Que tururururú, que la culpa la tienes tú. En España nadie come ya caliente, nos vamos a hacer una funda para los dientes. Que tururururú, que la culpa la tienes tú. Que tú, que la culpa la tienes tú. Los españoles no saben qué hacer, en cuanto se mueven los van a detener. Que tururururú, que la culpa la tienes tú, que turururú, que la culpa la tienes tú. Que mala leche nos dan los lecheros Es mucho mejor la que tienen los obreros Que tururururú, que la culpa la tienes tú Que tururururú, que la culpa la tienes tú no ha muerto, no puede morir, al pueblo y a la flor no los mata el fusil. Que tú, ru, 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 que la culpa la tienes tú, que tú, ru, 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 que la culpa la tienes tú. Salada. Dime dónde vas morena A las 3 de la mañana Voy a la cárcel de Oviedo A ver a los pacifistas Que los tienen prisioneros Esa canalla fascista Si te quieres casar con la chica de aquí Tienes que ir a Madrid A empuñar un fusil Si te quieres casar con la chica de aquí y que ir a Madrid a y Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a la conferencia La tragedia española es tragedia nuestra. Ecuador y sus intelectuales ante la guerra civil española que dictará eh, Don Neil Binns. Para empezar, le doy la palabra al embajador Francisco Proaño, secretario de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Por favor, embajador, active su micrófono. Bueno, buenas noches. Gracias, Alejandro. Bueno, bienvenidos el doctor Nis Bins. ¿no? Preside este acto nuestra directora, la doctora Susana Cordero de Espinosa. Eh, y muchas gracias al público, eh, a los presentes, a los académicos que se están incorporando. Bueno, esta noche realmente es un acontecimiento de excepción para la academia. Primero, que estamos conectados con Madrid, donde el doctor Nils nos, nos está, va a intervenir desde allá. ¿no? Se trata de una conferencia que va a dictar él sobre el tema la tragedia española. Es tragedia nuestra, Ecuador y sus intelectuales ante la Guerra Civil Española. Vince abordará el involucramiento de figuras políticas ecuatorianas, de artistas, periodistas, en general de intelectuales ecuatorianos, cuando sucedió tanto la República, a partir de 1931, como la Guerra Civil Española, que fue una, una de las grandes tragedias. Del siglo, del siglo XX y uno de, las, de, los, digamos, de los acontecimientos históricos clave de, de, de la historia contemporánea. ¿no? Eh, Neil Benz es doctor en filología hispánica, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador de su programa de maestría. Es poeta. Ensayista e investigador. Los campos en los que se especializa son la, la poesía chilena, sobre todo la obra de Nicanor Parra, la relación entre poesía y ecología y la participación de intelectuales y de figuras hispanoamericanas en la guerra civil española. Eh, debo anunciarles que el próximo 12 de octubre, de manera presencial, el doctor Milbins se incorporará. Y será un honor para nuestra institución como académico honorario de la, de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. ¿no? El Ecuador, decíamos nosotros en el boletín que hicimos circular al respecto, al igual que otros países de la región, en medio de las convulsiones de la crisis financiera mundial de finales de la década del 20, del siglo pasado participó a través de la prensa y la actividad política en el fenómeno de redefinición de la realidad española, que hizo una transición de potencia colonial a una hermana república hispanoamericana. Todo el espectro político ecuatoriano se manifestó en aquel entonces, unos a favor y otros en contra de la república. Pues yo creo que será, pues es un, también digamos en esta tarde o noche o madrugada en Madrid, ¿no? Eh, se presentará el libro Ecuador y la Guerra Civil Española, La voz de los intelectuales, obra del doctor Neil Pince. Yo cedo la palabra en este momento pues a nuestro académico de número, investigador, insigne de la cultura ecuatoriana y latinoamericana y universal. Eh, docente de la Universidad de San Francisco de Quito, don Álvaro Alemán, quien eh, hará la presentación de este de, de libro y nos hablará un, un poco más sobre el, sobre el tema y sobre el doctor Neil Beans. Muchas gracias y tiene la palabra pues nuestro colega Álvaro Alemán. Buenas noches con todos, eh, Susana Pancho Fabián, Julio, eh, todos eh, quiero empezar dando la, la agradeciendo la presencia de Neil y um, saludando, eh, dándole este saludo pues transatlántico. Eh, Neil ha tenido que hacer una larga siesta para poder estar con nosotros ahora. Son las dos de la mañana en, en Madrid, ¿no? Eh, así que este es un simple indicio, ¿no? Del compromiso de Neil. Eh, con su propio trabajo, con su investigación y el gran cariño eh, que él muestra por nuestro país, eh, que de por sí solo ya es un atributo o una característica que eh, firmemente lo ha puesto en, en la mira eh, de la Academia ecuatoriana de la lengua eh, y eh, dentro de poco ¿no? eh, vamos a tener el, el placer de eh, acompañarlo en su incorporación como miembro honorario de, de, de la corporación. Eh, Neil publicó eh, la primera versión de su libro Ecuador y la Guerra Civil Española, La voz de los intelectuales, eh, hace eh, 20 años. Y eh, e inmediatamente que yo entré en contacto con el libro, eh, me, me sentí transportado. Es una de las joyas de la bibliografía ecuatoriana. Y lamentablemente, casi desconocido entre nosotros. Eh, Nilde estuvo mucho tiempo en el Ecuador, yendo y viniendo, eh, visitando nuestras bibliotecas, eh, leyendo nuestros periódicos, acostumbrándose a nuestra lengua, eh, recogiendo, levantando, investigando, eh, preguntando qué pasó eh, durante los años dilatados en que España experimentó esta convulsión. Eh, que la transformó, pues, ¿no es cierto? De, una, eh, de un imperio eh, que se descascaraba ¿no? a una república moderna y, y en particular, eh, un, un experimento eh, de justicia social eh, sin antecedentes en el mundo hispanoamericano. Eh, y el, el libro es entonces, ¿no? Les, les doy una simple descripción del mismo, eh, porque tenemos ahora, además, eh, la, la suerte eh, de hacer el lanzamiento del mismo, el programa de editorial de la Academia Ecuatoriana de la Lengua va a empezar a subir varios de nuestros documentos en un formato imprimible en PDF eh, que vamos a poner en nuestra página web, eh, que está, estamos tratando de remozar, de modificar, ¿no? de volverla eh, más ágil. Eh, al final de todo este... Eh, de la presentación hoy de Nils. Eh, Alejandro, nuestro bibliotecario, eh, va a compartir la pantalla y nos va a mostrar dónde pueden ustedes encontrar el libro, eh, que está ya diagramado en PDF. Cualquiera de ustedes simplemente abre este documento y lo imprime en casa y después lo que puede hacer es poner estas vinchas, ¿no? eh, que son las que yo he puesto, eh, o encuadernarlo o eh, anillarlo, ¿no? hay varias posibilidades, empastarlo, en fin. Eh, es nuestra gran suerte poner este, este tomo en circulación entre nosotros para que cualquier persona pueda tener acceso a él dentro y fuera de nuestro país. El libro consiste eh, básicamente de eh, un soberbio estudio introductorio de parte de Nil eh, sobre la guerra civil española y su, eh, la manera en que incide en la vida intelectual del Ecuador. Eh, en la vida política del ecuador que al mismo tiempo está viviendo durante estos años convulsionados ¿no? desde 1931 hasta 1939 eh, nuestras propias mm, nuestros propios sacudimientos históricos ¿no? varios gobiernos dictatoriales eh, múltiples modificaciones de, eh, de jefes de gobiernos eh, y mientras todo esto está sucediendo, el Ecuador me parece que por primera vez en su historia se incorpora eh, plenamente, no solamente con su clase política, sino eh, con eh, la plenitud de su clase intelectual eh, en los debates globales sobre el destino del planeta. ¿no? En este sentido, España era eh, un, un gran y magnífico experimento. Eh, todas las características que sacuden el siglo XX. Eh, se, se manifiestan ahí eh, la vanguardia artística y política, eh, el socialismo, eh, el anarcosindicalismo, el fascismo, eh, las intervenciones de la iglesia, eh, el conservadurismo en, en sus distintas eh, eh, facetas. Y pues mientras todo esto está sucediendo, eh, el Ecuador y su clase intelectual, ahora sí, no solamente conformada por las élites, eh, sino por amplios y vastos sectores emergentes de las clases medias, eh, opina al respecto. ¿no? Entonces, eh, tenemos en el libro este estudio en donde Nils presenta qué es lo que pasaba en el Ecuador, cuáles eran las distintas facciones, eh, eh, cómo se incorporaban a diferentes debates, frentes de lucha, eh, nuestros escritores, poetas, pintores, escultores. Nuestros políticos y, uh, y periodistas, eh, y como cada uno de ellos eh, intenta mm, decodificar el mundo y al Ecuador y la voz del Ecuador dentro del mundo. Entonces, eh, este estudio soberbio, magnífico, ¿no? sobre la eh, esta radiografía de la cultura y de la literatura ecuatoriana eh, de la década de los años 30, ¿no? eh, que además nos abre los ojos porque nos presenta una imagen completamente distinta de aquella que tenemos habitualmente sobre nuestros escritores de los años 30, por ejemplo. no eh, Hay uh, en, el, en el libro de Menil recopilación de textos, por ejemplo, de Pablo Palazzi, completamente fuera del contexto en el que estamos acostumbrados a verlo, en donde escribe, ¿no? desde la política, ¿no? desde su militancia, desde su entendimiento de estos hechos, eh, sorprende leer estos textos y encontrar un grado de apasionamiento eh, que está ausente en, en otros tipos de publicaciones de los años, de ¿no? estos mismos años. Eh, entonces hay editoriales, hay cartas eh, abiertas. Eh. Así que Nils mm, acompaña su estudio eh, con una recopilación y una antología eh, de lo mejor de todos nuestros intelectuales eh, que escriben durante esos años. Entonces, un libro voluminoso, como ustedes pueden ver. No tiene más de 500 páginas en un formato A4, ¿sí? eh, pero es una lectura inolvidable eh, que mm, nos eh, da una, eh, un entendimiento y una comprensión mejor eh, de quienes fuimos ¿no? y cómo en un momento histórico determinado estuvimos todos los ecuatorianos eh, interesados vivamente eh, por los eventos internacionales eh, y eh, y con ansias de participar en ellos y entendernos. Así que eh, todo esto es simplemente para dar las gracias a Nils por haber hecho este magnífico trabajo, y darle las gracias por confiar en la Academia Ecuatoriana de la Lengua, eh, para que hagamos una edición ecuatoriana, algo que yo he estado buscando desde diez, hace 10 años, eh, y, y que todos puedan disfrutar de la lectura de este magnífico texto, y que ahora puedan disfrutar pues de la eh, de las palabras de Neil, que es un docente de, de, de privilegio. Gracias, Neil, eh, y pues te escuchamos. Eh, perdón, Neil, el micrófono. Vale, pues yo creo que ya, um, ya está. Voy, pues en primer lugar va mi agradecimiento a la... Academia Ecuatoriana de la Lengua, a su directora, a, a, a Susana Cordero Espinosa, a su secretario Francisco Proaño, gracias por, por sus palabras. Muchas gracias, Álvaro, por, um, por estas esta palabras es tan, tan entrañables, tan de. De, de, de amigo. Es, es un honor para mí estar aquí, tener esta posibilidad de compartir um, con ustedes esta investigación. Gracias a Alejandro um, Casares de la, de la Biblioteca también por toda por todo su ayuda. Entonces, um, pues um, buenas noches. Y es, um, son las dos, dos y media de la mañana aquí y un placer, un, de verdad, un placer estar con con ustedes. Voy a intentar compartir una pantalla. Yo creo que una cosa que tiene la guerra civil no, no todos son imágenes de la guerra, pero yo creo que es una, um, es una, um, hay, hay, el aspecto visual me parece que es, um, es, es importante, es interesante. Y, y, um, y uh, entonces he hecho este, uh, este pequeño PowerPoint que, que um, se, um, se ve, se ve bien. Sí, pues, um, pues, um, pues perfecto. Yo quisiera, um, quisiera comenzar um, hablando de los um, inicios de una investigación sobre um, el impacto literario de la Guerra Civil Española, sobre todo en el, en el extranjero, y um, sobre todo de un libro que me pidieron que, um, en uh, la editorial, editorial Montesinos, que al, al final se publicó en el año 2000, 2004. Que, que iba a titularse La llamada de España escritores extranjeros en la Guerra Civil Española es una, un libro en el que um, iba en que escribí sobre los autores que um, a nivel internacional se suelen relacionar con la, con la Guerra Civil con Ernest Hemingway con George Orwell con André Malraux con Simon Veil con Pablo Neruda y César Vallejo y también en el proceso de escritura de este trabajo, yo me encontré con, uh, con, uh, con la figura de Demetrio Aguilera Malta, que, um, sobre todo y con la leyenda, con uh, un, unas palabras que decían que Demetrio Aguilera Malta recibió una beca para estudiar en Salamanca con Miguel de Unamuno y llegó a Salamanca a comienzos de julio de 1936, es decir, días antes del comienzo de la Guerra Civil Española. Y después escribió una novela sobre, um, sobre, el, sobre, este, um, sobre, sobre la guerra. Y enseguida encontré esta novela en esta, esta edición chilena, Madrid reportaje novelado de una retaguardia heroica que, um, que registra de una manera como, bueno, es una novela, pero tiene como, um, tiene la parte de reportaje se vincula a la devastación provocada por los bombardeos um, aéreos que sufrió la, um, la capital de, de, de España en octubre, noviembre de 1936. Encontré que esta edición era la cuarta edición, que la primera edición era de ediciones Orión en Barcelona y hubo tres ediciones de la novela entre 1936-1937. Debe de haber sido de las primeras um, publicaciones sobre la guerra civil española. Y después, la quinta edición que tenéis ahí arriba es la de Guayaquil cuando llegó de vuelta a Aguilera Malta después de un año en, um, en, um, en España. También encontré en, en esta investigación que Aguilera Malta publicó también una, una obra de teatro, España, España leal. Entonces, pues, ahí incorporé a, a Demetrio Aguilera Malta al libro que salió en, en el año 2004. Pero me quedé con, con una pregunta: si, si Aguilera Malta escribió esta novela, si escribió una, una obra de teatro, seguramente habría enviado crónicas a la prensa ecuatoriana. Entonces yo pedí, como um, yo pedí una, una, una beca um, para investigadores jóvenes, ya estamos hablando de 2000, 2005, por ahí, que, um, en, la, en la universidad, para ir a Ecuador y buscar en la prensa y buscar esas crónicas. Entonces, um, en, 2000, en octubre de 2006, viajé a Ecuador, pasé un mes. Maravilloso en, uh, en Quito, en Loja, en Guayaquil. No encontré las crónicas de um, Aguilera Malta, pero encontré muchísimo, una cantidad asombrosa de textos de um, intelectuales ecuatorianos en la prensa. Vi que la guerra civil española cubría las portadas de los diarios, sobre todo durante los lo primeros meses de la guerra, y fue una, um, una pasión constante en la prensa ecuatoriana. Se vivió la guerra de España como una guerra propia. Y um, regresé a España, pensando, yo tengo que investigar más, pedí una beca con dos compañeros al ministerio, nos dieron la beca y entonces yo pude seguir, pude viajar dos veces más a Ecuador y a la vez con mis compañeros empezamos a trabajar sobre um, otros países um, latinoamericanos. Entonces, en el año 2012 salió como el que iba a ser la primera... Um, la, el primer libro de la colección Hispanoamérica y la Guerra Civil Española, Ecuador y la Guerra Civil Española, La Voz de los Intelectuales, este libro que tengo la enorme alegría de, de ver ahora en una segunda edición en, en la Academia um, Ecuatoriana. Y en los años siguientes, 2012, Argentina y la Guerra Civil, 2013, Perú y Chile, 2015, Cuba y la Guerra Civil, 2016, Uruguay. 2017, Guatemala, 2020, Colombia, y 2022, Puerto Rico, México, Costa Rica y Panamá. Y hasta aquí hemos llegado. Por, um, yo, creo que no, yo creo que nos hemos quedado con los, uh, con los 12 libros. Todo empezó con esa pequeña semilla de um, que... que um, que sembró el descubrimiento de, de Demetrio Aguilera um, Aguilera Malta. El, um, ahí tenemos esta bella edición con esta esta imagen uh, maravillosa de Eduardo quima ¿no? En la, la edición de la de la de la Academia. Estoy insisto profundamente agradecido por esta por esta nueva edición. El, um, qué interés tenía la Guerra Civil Española para Ecuador, podemos pensar para, para Hispanoamérica. Yo quisiera comenzar con, uh, con uh, unas palabras de la carta de Jamaica, de, de Simón Bolívar, eh, durante las guerras de independencia. Más grande es el odio que nos ha inspirado la península que el mar que nos separa de ella. Menos difícil es unir los dos continentes que reconciliar los espíritus de ambos países. España no había sabido comportarse como una madre patria, se había portado más bien como una desnaturalizada madrastra y había provocado la lucha por la independencia. Evidentemente, es una exageración decir que ese odio fue um, el, um, la emoción dominante en las relaciones entre Ecuador y España en uh, el siglo y dos décadas um, después de la Carta de Jamaica. Pero yo creo que podemos decir que, salvo um, en sectores quizá muy conservadores, muy católicos de, um, de, de la sociedad ecuatoriana, sobre todo quizá de la intelectualidad ecuatoriana, no se habían reconciliado los espíritus. Pero algo cambia en 1931. Y algo cambia... Y hay un reencuentro con España, hay una reconciliación con España en tiempos difíciles. Recordemos, años 30, la Gran Depresión. Pensamos la Gran Depresión, pensamos en las imágenes, sobre todo del, del, de, la, de las novelas del cine estadounidenses. Pero evidentemente la depresión fue tanto mayor fuera del mundo estadounidense. El, pero existió un reencuentro, una reconciliación, sobre todo si pensamos desde sectores liberales, progresistas, de la sociedad y de la intelectualidad ecuatoriana, latinoamericana. 14 de abril de 1931 se pone fin a la monarquía y se declara la república en España. Y es un momento que permite reconstruir las relaciones transatlánticas durante los años um, durante los años siguientes ahí estaba en uh, en Madrid un personaje que volveremos a ver el, um, el periodista el poeta Abel Romeo Castillo escribiendo sus crónicas publicando sus crónicas en el en el Telégrafo sobre su experiencia su vivencia de la República estaba haciendo el doctorado en mi universidad la Universidad de Madrid hoy la Complutense de Madrid él um, en la Constitución de la República, hubo un artículo que otorgaba la ciudadanía a los hispanoamericanos cuando así los soliciten y residan en territorio español sin que pierdan ni modifiquen su ciudadanía de origen. Algo evidentemente inconcebible hoy, pero en ese momento se interpretó como un gesto de fraternidad. La República Española hacia sus Hermanas, las repúblicas um, la República de Hispanoamérica. El, um, yo creo que um, la República en esos años, insisto, desde la perspectiva de liberales, de progresistas, la República se convirtió en un modelo. Había una misma problemática hispana, las reformas agrarias que promovía la República, pues eran de mucho interés en, en, en varios países de Hispanoamérica. Las reformas edu educacionales, sobre todo quitar la educación de manos de la Iglesia, la, la reforma del lugar de la Iglesia, del lugar del ejército en la sociedad. Toda una serie de inquietudes compartidas entre los intelectuales de España y los intelectuales de Hispanoamérica, de um, Ecuador. Una misma problemática unos mismos anhelos, pero también desde otros sectores de la población, unas mismas, una misma amenaza, una amenaza sobre todo al, um, al catolicismo, sobre todo al, a lo que se entendía en ciertos sectores como, um, como, como la moral ciudadana. Yo um, quisiera como, um, recordar quienes estaban en el poder. Cuando comienza la Guerra Civil, tenemos el gobierno del, del presidente Federico Paez, el jefe supremo, el, el, el dictador con su, con su gabinete aquí. El fue nombrado jefe supremo en septiembre del 35. Era un gobierno que tenía sus sectores progresistas, sus sectores más conservadores. Estaba, yo creo que no se definía con mucha claridad. A partir del verano de 1936 se va definiendo, sobre todo en relación con la guerra española. El gobierno de Federico Páez va prohibiendo cualquier manifestación a favor de la República Española y poco a poco va como um, acorralando a los sectores de izquierda del gobierno. El 28 de noviembre hay un, uh, un intento fallido de sublevación en, en Quito, la llamada Guerra de las cuatro horas. Hay varios muertos y Federico Paez impone, gracias a su muy odiado ministro de gobierno, Aurelio Bayas, una ley de seguridad social. Se clausuran diarios, se clausuran universidades, se impone la censura, se destierra uh, y se encarcelan a intelectuales. Por ejemplo, salen al exilio Benjamín Carrión, Gonzalo Escudero, uh, uh, Pedro Jorge Vera, Pari Canseco y, y otros. Y, um, y bueno, se sigue la prohibición de manifestaciones a favor de la República Española. Él um, va a estar en el poder hasta octubre de 1937. Es decir, los primeros 14-15 meses de la guerra, um, de la Guerra Española, tenemos un régimen que impide manifestaciones públicas a favor de la República por parte de los um, de, de sectores intelectuales y, um, y obreros. Dentro del gabinete de Federico Paez hay un personaje que quisiera destacar, el ministro de Educación Carlos Zambrano, interesante, era socialista, organizaba misiones pedagógicas, siguiendo lo que podría ser el modelo de la, de la República Española, pensamos las misiones pedagógicas de Federico García Lorca, por ejemplo. Él, um, él fue el encargado de otorgar esa beca a Demetrio Aguilera Malta, por ejemplo, entonces ahí tenemos una... Una, una respuesta directa con, uh, con uno de los um, escritores clave del, um, sobre el conflicto. Renunció a su puesto el 18 de noviembre, una semana antes de la guerra de, los, um, de las Cuatro Horas, y en esa guerra, en esa sublevación fallida, muere su um, hijo, el joven poeta Jaime Zambrano, el Wambra Zambrano. Entonces, um, era un personaje relevante. Y otro personaje relevante, el ahijado de Federico Paez, Paez lo nombra general, lo convierte en su ministro de defensa nacional, pero en octubre de 1937 ve que la, 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 el, la, el gobierno está, no, no se mantiene a flote, entonces encabeza un golpe de Estado, se convierte en jefe supremo y el gobierno se convierte curiosamente en un gobierno progresista, muy festejado por estos grandes intelectuales de los, de los años 30, um, que dan um, por Ángel no sé, Felicísimo Rojas, por Pedro Jorge Vera, como, um, y um, expidió el Código de Trabajo, que es uno de los grandes um, logros de, de, um, de Enriquez, um, Alberto Enríquez Gallo, y permitió actos de apoyo a la República Española. Es decir, desde, desde la perspectiva de, de, de la investigación. Que he llevado a cabo, esa, esa fecha es clave. Hay un antes y un después del 23 de octubre de 1937 en la posibilidad de manifestaciones públicas, en la facilidad de publicar en la, la vuelta de intelectuales, por ejemplo, a, al, al país. Otro motivo de reencuentro o reconciliación, desde la perspectiva de los intelectuales ecuatorianos hispanoamericanos, los jóvenes. Escritores españoles son otra cosa. Es como si fueran la encarnación de esa nueva España, que es la España republicana, y sobre todo la figura de Federico García Lorca. No llegó, es cierto, a Ecuador. Llegó a Argentina, a Cuba, a Uruguay, y deslumbró. En, uh, en, en cada uno de esos países una explosión de energía pero esa esa energía yo creo que se palpaba tanto en su poesía como um, como en su en su teatro era como la idea este, había una energía un oxígeno nuevo en la um, en la literatura um, ecuatoriana por eso cuando llega la noticia del fusilamiento de Lorca el impacto en los intelectuales es enorme cómo no va a haber una reacción. Ahí como se leyó en, en todas partes, esta es la continuación del fascismo, desde perspectivas liberales, progresistas. Esta es una continuación, continuación de lo que está haciendo el fascismo en la Alemania nazi y en el, la Italia de, de, de Mussolini. Se mata, se, destira, se mata a los, a, los, a los intelectuales. En este caso, al más grande, Federico García Lorca. Otra vez. Abel Romeo Castillo es un personaje clave. Él conoció personalmente a Lorca, tuvo una relación, uh, no sé hasta qué punto, de amistad con Lorca y cuando regresó de España, regresó escribiendo romances y publicó este libro, que, um, El Nuevo Descubrimiento de Guayaquil, que son el primer um, romancero guayaquileño, muy en la línea de García Lorca. Y hay toda una polémica que algunos seguramente como conocerán um, cuando Gallegos Lara en un primer momento dice que esta es una poesía fascista. Después Gallegos Lara va a decir, me a culpa, me equivoqué. Pero eso es la primera reacción en el 34 es, um, va, a ser, um, va a ser esa. Si Lorca exporta, y podemos pensar Rafael Alberti y, y, y otros, pero sobre todo Lorca, exporta esta idea de una nueva escritura, hay latinoamericanos que están llevando una nueva escritura a España y está permitiendo una convivencia um, inédita. Yo creo que, um, bueno, quizás podemos decir um, reconstruyendo esos puentes de, construidos por Rubén Darío, pero bueno, en, en otras circunstancias, como Gabriela Mistral. Vicente Huidor, César Vallejo, Pablo Neruda, Jorge Carrell Andrade, estos están los nuevos escritores mmm, enseñando y deslumbrando y encontrando una nueva fraternidad en, con España. Reconciliación de los espíritus. Por otra parte, cuando um, Francisco Franco y um, los otros generales mmm, Um, ponen en marcha la, el levantamiento militar del 18 de julio de 1936. Hay una lectura desde Ecuador, desde Hispanoamérica, en clave, um, en clave ecuatoriana. ¿no? Esta es una, una lucha hispana, pero también a nivel internacional. Este será el preludio de una nueva guerra mundial. Entonces ahí se empezaba como entrar con los, um, desde la perspectiva de la izquierda la lucha contra el fascismo. De esta perspectiva de la derecha, el miedo al, al comunismo, está, es decir, un, es, una, es un conflicto necesariamente como internacional y se vivió como tal. Así se, se ve en los, en los escritos de los, de los autores. España era el lugar donde se iba a definir el futuro del planeta. Esta, esta idea de ¿cómo, no cómo no iba a interesar la guerra de España. Otra cosa. Estamos hablando de lo que siempre se ha dicho que fue la primera guerra mediática de la historia. Ahí como, yo creo que todos tenemos quizá alguna imagen en la cabeza de la de la Gran Guerra, quizá de las trincheras, pero era sumamente difícil sacar fotos en la Gran Guerra. Todo eso había cambiado con la pequeña cámara Leica. Ahí estaban Robert Capa y Gerda Taro haciendo fotos, ya sabemos que fue un foto montaje, ¿no? eh, una foto preparada de la, del miliciano, pero ellos estaban ahí en el frente sacando fotos con su leica y, um, y capaces de enviar esas imágenes al día siguiente um, por, todo, um, por todo el mundo. Las imágenes de la guerra se vienen entonces en los periódicos, en las revistas ilustradas, pero también los... Um, las imágenes filmadas en los noticiarios que se ven en los cines y también se oían las voces la voz del, um, del general um, sublevado capo de Llano se oía por radio en Ecuador la voz de la pasionaria la dirigente um, la, la dirigente comunista se oía entonces era como una guerra mediática y sobre todo estas imágenes la primera experiencia entonces de ir viendo Imágenes como estas que tanto impactan. Las, um, las iglesias incendiadas por los, um, por los anarquistas en los primeros días del conflicto, que, um, que um, espantaron a tantas personas um, en el mundo. La imagen de los obispos españoles haciendo el saludo fascista al lado de los generales. La imagen de los milicianos. En las calles de, de Barcelona, al comienzo de la guerra, la imagen de los, um, de los milicianos uniéndose en el centro de la ciudad para subir a la sierra de Guadarrama, para detener el avance de las tropas del general Mola y sobre todo las milicianas. Una fascinación por las imágenes de las milicianas que iban al frente de Aragón, a la sierra de, um, de, de Guadarrama. Pero, si fue la primera guerra, mediática de la historia, también hubo otra primicia. La primera guerra donde se practicaban a nivel masivo los bombardeos de ciudades abiertas. Esto significa que las víctimas de la guerra no solo van a ser, como en guerras anteriores, los soldados en el frente, si pensamos la masacre espantosa de la gran guerra en las, los muertos en las trincheras, aquí van a morir, Niños, mujeres, ancianos. Y ahí están las cámaras, ahí están, um, ahí están ofreciendo un registro testimonial de esto. Los bombardeos en Madrid, los yuncas, los, um, los aviones um, italianos cruzando la ciudad, dejando caer las bombas, la gente intentando ir a tiempo a los, um, a los metros, las explosiones. Y estas imágenes, estas imágenes que se ven en la prensa de todo el mundo y jamás se habían visto imágenes así en la prensa. Los niños muertos, los niños juntados en las mores, cada, cada uno con su pequeño número de identificación. Si había algunos parientes, por ejemplo, que no había muerto en la casa, que había caído encima de los niños, pues igual iba a poder um, verlos. Claro, para nosotros todavía nos conmueve. Imágenes como, um, como esta imagen de Aylan Kurdi hace um, varios años. Pero sobre todo estamos muy curtidos. Hemos visto tantas, tantas imágenes así. Pero fue la primera vez en la historia en que se veían estas imágenes. Entonces, ¿cómo no iba a ser el impacto de la guerra civil enorme en, um, en el extranjero? Claro, los bombardeos van a producir, por ejemplo, una obra como... Um, como esta, la, la Guernica de Picasso, también iban a ser empleadas esas imágenes como propaganda sumamente eficaz en, en, a favor de la República. Es, se me dice como la República empezó perdiendo la guerra de propaganda con las imágenes de las atrocidades en las iglesias como, um, y después terminó ganándolas, justamente viendo los resultados. De los bombardeos de aviones um, italianos y um, alemanes um, que, que iban trabajando con, con, uh, con, con, Fra con Francisco Franco. Una tragedia nuestra, la guerra de España en la prensa ecuatoriana. Yo um, tomé el, 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 el título de una, de una crónica publicada en el diario El Día el uh, del, del jurista, el periodista, el escritor Alfredo Pérez Guerrero, es um, Inquietudes Nuevas, España. Pues en España estaba despertando estas um, inquietudes nuevas. Me parece interesante porque justamente como um, comienza hablando de lo que es esa experiencia mediática de los conflictos en el extranjero. Cuando dice, contemplaba, está hablando antes de la guerra española, contemplábamos como espectadores refinados y cultos los diversos dramas y sainetes del escenario europeo, como si no nos involucrara. Y he aquí que de pronto desaparecen las bambalinas, decoraciones, oropeles y discursos y surge algo real y tremendo que ya no podemos mirar con imparcialidad curiosa y benévola de espectadores ni dejar de ver tampoco escabullendo nuestra sensibilidad y nuestro pensamiento. De alguna manera, esta experiencia mediática de la guerra hacía que los lectores, los espectadores de, de, de estas imágenes, de estas voces, estas, um, estos, um, estas noticias que llaman sintieron que la guerra española era una guerra, una guerra suya. Entonces aquí, um, aquí a la izquierda de la pantalla va, um, va a ir diciendo que hay una especie de toma de conciencia, pues, pues mire que nosotros rechazamos España, pero incluso alguien como Simón Bolívar, como Sarmiento, podemos pensar en Ecuador, alguien como Montalvo era profundamente español en sus virtudes y sus vicios. Y termina este párrafo diciendo a pesar de todo, las guerras de independencia dejaron firmes los lazos culturales y étnicos que nos unen a España. Es decir, como va un poco reescribiendo la historia, diciendo, nunca se rompió ese vínculo emocional con España. Por esto, la, traje, la tragedia española es tragedia nuestra. Por esto, cada día hacemos el recuento de los millares de hermanos españoles destrozados por las bombas y la metralla, y nos angustia el desgarramiento y el desangre de ese pueblo que creó los más grandes monumentos de la historia. Pero a nuestro dolor se juntan el entusiasmo y la admiración frenética hacia la raza heroica, madre de América, que hoy repite las gestas de Colón, del Cid y de Cortés, y que, como hacen siglos, pone al azar de la aventura inverosímil el tesoro de su sangre, de su tradición y de su sacrificio. Y para mí no es casual que hable aquí otra vez de España como madre. Esta relectura de España, una España dignificada desde perspectivas liberales y progresistas, dignificada por la República, dignificada por la lucha de los milicianos, pues convertía esa nueva hermana, la República Española, otra vez en madre. Se estaba aportando, estaba mostrando el camino, estaba enseñando un camino para um, Ecuador. Y es algo, va a hablar de la Madre España, por ejemplo, en otros países, un Vicente Huidobro, un César Vallejo. El, es decir, es, es algo que, que no solo um, este, de Pérez um, Guerrero. Él um, quería mostrar como muy brevemente algunas imágenes de los días. El día fue. Um, quizá el, el diario más progresista de los grandes diarios complicados jaramillo que va a terminar el panóptico de Quito después de la guerra de las cuatro horas ahí vemos como en tantas ocasiones pues noticias de España en la página en la página principal hubo muchos um, muchos edi, um, muchos um, editoriales sobre la guerra muchos cronistas hablando de la guerra el comercio era más bien um, el um, diario de Federico Paez, un diario que apoyaba a Paez, intentaba mantenerse en un equilibrio un poco dudoso, ahí tenemos como los dos generales, por ejemplo, en la primera página, esta falsa noticia de que Madrid cayó en poder del ejército de Franco en noviembre de 1936, pero querían mostrar, por ejemplo, esta imagen, esta fascinación las milicianas esta guerra mediática pues me, lo que más interesaba las Amazonas madrileñas que derrotaron a soldados el de 18 de agosto de 1936 estas, estas imágenes protagonistas de la recepción de la guerra um, de la guerra civil um, el um, pues no yo, no, yo creo que no tenemos tiempo para leer las cosas, pues la horrenda tragedia española, sobre todo lamentando la guerra. Y bueno, ahí tenemos, este es un texto de Augusto Arias hablando de la muerte de Lorca y juntándola con Teresa de la Parra. Quizá para que se publicara en el comercio, pues um, no iban a aceptar una... Un, um, un texto demasiado politizado en este momento en tiempos de la ley de la seguridad social después como augusto arias como cronista en el comercio va a escribir mucho sobre la guerra civil en sus últimos meses y también hay un cronista maravilloso que es max lux jaime barrera barrera que publica en el comercio el diario conservador el debate estuvo clausurado durante la dictadura de federico llega el dictador progresista, que es Enrique Gallo, y se permite que vuelva a editarse. Y bueno, previsiblemente tenemos una celebración del caudillo Francisco Franco, um, aquí lo llaman el Salvador de, um, de España. El, yo creo que dentro de esta prensa abiertamente favorable a, a Franco, abiertamente conservadora, um, católica, yo quería como señalar esta... Um, esta publicación de Guayaquil, el, uh, Nueva España, primero al servicio del movimiento nacionalista español y después órgano de falange española tradicionalista, que tiene como su director el uh, Jaime Nebot Borrás, abuelo del uh, exalcalde de, de, de Guayaquil, ¿no? que, va, que va a coordinar ahí como la. la la colonia, sobre todo catalana de comerciantes en Guayaquil y, y algunos como también como simpatizantes ecuatorianos hay campañas de, hay campañas de enviar ponchos y cigarrillos y chocolate a, a, los, a las fuerzas franquistas y bueno también por venir de la Unión Española estos estos pobres niños uh, con haciendo el saludo fascista a la imagen de Franco en la en la, en la pared si estamos Estamos aquí en, en Guayaquil. Están los dos grandes diarios de, de, de Guayaquil. El Universo hay mucha imagen de la guerra en el Universo, que quizá más favorable a Franco que a la República. tenemos um, ve con el horror esta imagen de los niños aquí, no con el saludo fascista, sino con el, el puño cerrado de, de los, um, del, del comunismo, el, que para el Universo es, es algo. Um, sin duda grotesco el um, pero también mucha fascinación por las milicianas ahí tenemos como, hay varias imágenes aquí um, en uh, en estos primeros sangre arena y sonrisas dice aquí como el um, y aquí las niñas en armas en um, en Madrid muy delicioso. el universo también contó con uh, Rafael Betancourt, el tigre Betancourt, como ilustrador caricaturista que, um, que hizo muchas ilustraciones sobre la guerra, como este combate en el Alcázar, eh, la gran gesta heroica de, los, um, de las tropas de Franco, ¿no? el asedio del, del Alcázar. Y el telégrafo, más a la izquierda, en, uh, y lo que más nos interesa aquí es la página literaria, coordinada por el, um, el hijo del propietario, Abel Romeo Castillo. El, um, hay como mucho, muchas caricaturas de intelectuales por Galo Galecio en, en la página literaria. Y España va a, ser una, va a protagonizar, protagonizar en la página literaria. Vemos aquí homenajes a Lorca, textos sobre Lorca de Neruda, de, de Alfredo Baquerizo Moreno un romance a Madre España de, de Romeo Castillo, eh, otra página literaria dedicada a Lorca, un poema de um, Humberto Mata, celebrando o lamentando um, la muerte de una miliciana glina odena. Tenemos un texto, una crónica de, um, de Jorge Carrera Andrade, publicado en, en, en París, España, Luz del Mundo. El, um, poemas del libro de, de España en el Corazón de Neruda, con esta ya ves, el, el título de, de este, el, el General Franco en los infiernos, El canto a España de, de Alfredo Pareja, Diez Canseco. Entonces, continuamente tenemos esto. Y me pareció como particularmente interesante este, um, en este homenaje al hijo del ministro Carlos Zambrano, al Jaime Guambra Zambrano, el que murió a sus 18 años en la Guerra de las Cuatro Horas. El romance de Pedro Jorge Vera y cómo termina. Hace meses que en Granada murió un hermano mío. Muere como tú moriste, voz hermana, Federico. Es decir, el Wambra Zembrano y Federico García Lorca, dos poetas mártires, ¿no? Cada uno para su, su, su causa. El, um, y por supuesto ahí está demetrio aguilera malta un capítulo de su novela en la página literaria información sobre su obra de teatro españa leal El, um, ahí está yo, que, yo creo no encontré ninguna crónica de aguilera, aguilera malta pero sí que he palpado quizá un envío suyo en esta imagen de una miliciana que muere en guadarrama en septiembre Um, o agosto-septiembre de 1936, Paca Solano, porque esto se publica en septiembre en el telégrafo y Paca Solana, no Solano, Paca Solana va a ser la, la protagonista de, de la obra de Aguilera Malta. ¿no? Va, entonces, um, hay un, un, está, está basado en esta, en esta miliciana, su, su obra, y bueno, ahí está anunciado en el telégrafo, en... Uh, y, um, y bueno, me pareció interesante también esta imagen de una despedida a Abel Romeo Castillo con muchos de estos escritores que hablan sobre España. Ahí están Gil Gilbert, están Ángel Felicísimo Rojas, está Demetrio Aguilera Malta y aquí a la derecha Pedro Jorge, um, Jorge Vera. Si pensamos en Pedro Jorge Vera, una última publicación, y este es un texto, un... Esta es una publicación que iba buscando y buscando y buscando. Y el problema es que tanto Pedro Jorge Vera como Alfredo Pareja recordaba esta, esta publicación semanal como España Leal en entrevistas. Al final... La encontré en la biblioteca Carlos uh, Rolando de Guayaquil. El, la, la prim el primer número incompleto, pues el segundo número sí que está, está completo. Ahí, como otra vez la, la importancia de España, pues montar un órgano de la Liga Antifascista de Ayuda a la Democracia Española y tener esta publicación semanal. Muestra esta implicación de los um, de los um, de los intelectuales. Quiero como um, bueno, la última parte de, la, de, de, esta, de esta charla quería um, hablar de los poetas y los artistas plásticos ecuatorianos y la guerra de españa y quería comenzar con, con, cuatro, con tres poetas mostrando la intensidad de su vivencia de la guerra. esta idea que la guerra de españa es una, la tragedia de la guerra de españa es una tragedia nuestra. y primero el joven. Alejandro Carrión, en este pequeño libro, son tres poemas, Aquí España Nuestra, fijaros en el título, España Nuestra. Tres poemas en esperanza y amargura, y otra vez con, el, um, con la imagen de Eduardo Kingman ahí en la, en la portada. Y fijaros en, en cómo comienza el poema um, homónimo, Aquí España Nuestra. Esta intensidad de la vivencia, ¿no? Aquí estamos con la oreja apegada a la tierra, oyendo como tiemblas. Aquí con las venas hinchadas, el aliento alargado, fino y tenso, el pulso estremecido. Aquí sintiendo polar tus catedrales, estremecerse el hondo cimiento de tu carne y tu alma y tus montañas. Aquí escuchando el rumor de tu muerte. El morir generoso, la palabra y el alma. España nuestra. La frustración, la impotencia de estar aquí, pero sintiéndolo en el cuerpo, sintiendo como el impacto de la guerra en las venas, en el aliento, en el pulso estremecido. Es, esto ya no es nuestra América de Martí. España es nuestra. Esta reconciliación de los espíritus vivido con tanta intensidad. Al final de la cita aquí, hace tu sangre, vieja madre, se nos corren las venas. España, la España hermana, otra vez madre, en su lección, en su sangre que está derramando como todas las madres, al, al parir un nuevo mundo, sería el discurso, seguramente. Manuel Agustín Aguirre, al comienzo de España de los Trabajadores. Tu sangre empapa los insomnios de estas noches de plomo. Se coagula en los ojos, se coagula en la voz, en la angustia y el grito. Sangre de nuestra sangre. Montaña enrojecida, río de venas abiertas y cascada de llamas. Con tu cuerpo desnudo, desgarrada y ardiente te sentimos más cerca, más profunda, más nuestra. Tus heridas sedientas, arrastrándose ciegas, crecen en nuestra carne como un bosque de fuego. Otra vez, como, como se hace corpóreo el sufrimiento al ser testigos desde lejos de, la, de, esta, de esta guerra de España. ¿no? Una España otra vez en, um, sentida como, um, como sangre de nuestra sangre. Y por último, en esta. En estos, estos tres, esta intensidad de la guerra. Aurora Estrada y Ayala, vosotros que lloráis a vuestros muertos, dirigiéndose a las madres de los niños muertos en, en España. Pero hoy, nada es igual al sabor amargo de nuestras bocas pálidas, ni al temblor de nuestra angustia sin palabras. Habíamos olvidado el llanto. Hoy vuelve a acabarnos surcos en la cara. Más amargo y ardiente, más corrosiva aún, porque el martirio de vuestros hijos nos hiere en la raíz de la vida y golpea en nuestra sangre de trabajadoras. Otra vez, como una, la repercusión física, corpórea, del horror de esta, estas víctimas, que los niños víctimas de una guerra. Nunca antes habían sido víctimas y estaban viendo las víctimas um, infantiles. En las fotos de la, de la guerra. Estos últimos dos poemas se publican en el gran, la gran publicación de, la, de, de Ecuador sobre la guerra, en Nuestra España, Homenaje de los poetas y artistas ecuatorianos, él, con sus 18 poetas, sus seis um, artistas plásticos y con su prólogo de Benjamín Carrión, Todos los poetas del mundo con la España eterna, dice, y después se fija en Ecuador. Pero aquí, en esta tierra, que acaba de pasar por uno de los periodos más turbios de odio contra el espíritu, está hablando del, del gobierno de Federico Paez, periodo siniestro en el que fue atacado por el infortunio brutal de tener en su seno gentes con poder que odian a las gentes con inteligencia, aquí, en el Ecuador, hemos podido recoger este tesoro precioso, salvado del naufragio. Esta verdad consoladora. Todos los intelectuales de valor, los que en realidad algo han hecho por la cultura, sin excepción válida, sin transfugio penoso, se han puesto sin vacilaciones junto a la causa de la República Española. Ni una sola voz discordante digna de tomarse en cuenta dentro del gran concierto de rabia contra los bárbaros y de amor por los defensores de la patria materna. Entonces esta unión de los intelectuales. En contra del fascismo, sería, esta historia una especie de frente popular, se puede decir, de, de, de intelectuales. Exagera. Había algunos escritores no republicanos, pero muy pocos. La verdad es que aquí en Ecuador, una minoría con muy, muy, muy acentuada. Y bueno, Carrión, que invita a los seis, um, a los seis um, artistas plásticos. Yo creo, sea, Alfredo Palacio, tenemos una figura como son figuras como Mussolini Hitler, como casi representando con la bota fascista sobre um, una, ma una madre desnuda, intentando proteger a un niño y otro niño muerto ahí, y uno de los llamados moros de Franco, el ejército africano de Franco, ahí como sonriendo y apoyándolos. Diógenes Paredes con España, esta imagen de la República, la imagen de la República como, como mujer, como la niña bonita. El um, Leonardo Tejada, este avance leal, una visión heroica de los milicianos, quizá una, muy de, um, quizá muy en la línea de, de cierto realismo socialista soviético quizás de la época. Alba Calderón han pasado los yuncas después del bombardeo, pues que tenemos quizá un edificio en ruinas, una madre intentando consolar a sus, um, a sus niños que... Um, Galo Galecio Guernica, pues aquí, la indignación de la madre sujetando a su niño muerto contra el fondo de los um, de Guernica en llamas y los aviones, um, los aviones los yunques ahí en el aire. Y después este, um, este magnífico imagen de Eduardo de Kingman, ¿no? el, um, un niño se supone que muerto y sobre todo una escuela la idea como toda esta esta la campaña a favor de la educación a favor de la alfabetización de la República Española pues ahí se rompe con uh, con el ataque de de lo que llama el fascismo español y um, tengo cinco minutos minutos más ¿Os, os parece cinco minutos diez minutos pues sí vamos bueno, el um, pues quería como mostrar entonces dos um, dos ejemplos de, um, de esta reconciliación histórica con, um, con España dos textos publicados en, um, en la antología de um, otra vez um, otra vez si vemos el, um, el título nuestra España una vez más la tragedia nuestra, la, la España nuestra, Enrique Gil Gilberto, buenos días Madrid, que empieza. Buenos días España. Te saludo con voz mitad de negro, mitad de indio, vestida en castellano, la palabra mestiza. Alzo mi saludo para verte por vez primera con alegría de hombre, por vez primera mis tobillos y muñecas, no arden las pulseras que España me arrojara. Buenos días, Madrid. Desde la piedra eterna sobre el mundo levantada, mi voz de indio se acerca a buscarte, comprendiéndote, hermana. Después de los siglos de enajenación, siglos de colonia, siglos de um, siglos en que el, uh, el negro ecuatoriano, el indígena ecuatoriano, había sido víctima del español, pues tenemos el momento de la reconciliación, esa posibilidad de saludar al, um, a, um, a Madrid, a España, sabiendo la hermana, otra vez. Y después este texto, que yo creo es el texto con el que Nelson Stupiñan Vas, como obviamente se hace conocido, Hay como, yo creo que es, um, es el texto de la antología que más impacto tiene en la, en la prensa, con este saludo del negro ecuatoriano a la España leal desde esta tierra ardiente a la que los ríos se esfuerzan por bajarle la rabia españa leal en el primer cumpleaños de tu de sangre te saludo con el machete en alto el saludo del negro ecuatoriano que siente que en su carne se escribe tu tragedia otra vez en su carne se escribe tu tragedia una misma tragedia allá y acá negro Cuyos antepasados, transportados de África como si fueran bestias, vinieron a meterle candela a la América india. El saludo mío es el saludo fraternal de millones de hombres que corren por mi sangre en tumultos. Otra vez, entonces, esta hermandad, este desde, desde como Esmeraldas, en este caso, desde, desde este poeta este poeta afroecuatoriano y que hablando en nombre del negro cauchero del tagüero del Ecuador pero también de los avecinios también de los, um, de los um, esclavos negros de Estados Unidos también en la antología está presente la figura de Lorca en más de un poema quizá como de manera más evidente en este Muerte y Vida de Federico García Lorca otra vez este encuentro transatlántico, corpóreo, en el, en el inicio del poema Federico García Lorca, en mi sangre, tu palabra, en mi corazón, tu grito, en mi Ecuador, tu granada, en mi carne, tu mensaje, como tu muerte, está en mi alma, ¿no? Esta, esta vivencia corpórea del, del conflicto. Abel Romeo Castillo con un romance, este, no, no es abiertamente como lorqueano, pero yo creo otra vez como este aprendiz del orc, eh, participa con un, con un romance. Me ve interesante también como, el, um, sin duda, la figura de Carre Andrade con su carta al general Miaja, es, um, hay, pocos, um, hay poca celebración de grandes dirigentes en la guerra de España desde la perspectiva republicana, desde la perspectiva... Um, Uh, nacionalista o franquista, pues um, hay la glorificación de la figura de, de Franco. Es, um, no, hay, no hay ese culto a la personalidad, casi no existe en la poesía republicana. Y sin embargo, tenemos Carrera Andrade celebrando al gran héroe de la defensa de Madrid, al general Miaja, este, este general viejo despreciado por los más jóvenes, pero bueno, se convirtió en el, en el encargado de defender la ciudad de Madrid. Y, um, y con esta, este comienzo majestuoso, no es la lluvia de plomo que diezma a los pájaros, ni el mágico sextante que besan los soldados, ni los capotes militares que huelen a bestia relámpago, ni los sacos de arena que mueren desangrados, no es tampoco ese cañón sonámbulo que cambia por la noche, lechos en catafalcos, lo que me hace pensar en ti, general Miaja. Es el fuego del alba. La artillería celeste que dispara contra las fortalezas de las nubes, la luz que instaura entre los hombres su república clara. Lo que representa la república en su lucha contra las fuerzas del mal, de la oscuridad, es una república clara para el, um, el universo. Quizá la otra figura cuya presencia se insinúa en la antología es Dolores Ibarruri la pasionaria, sobre todo por su grito de no pasarán. En la defensa de Madrid, cuando parecía que el ejército de Franco iba a entrar a en Madrid, ella dijo, no pasarán. Aunque nadie nos crea, vamos a resistir. Y la ciudad de Madrid resistió durante dos años y medio, ¿no? No pasarán. El, um, ahí estaba a la entrada de la Plaza de Mayor de Madrid, esta imagen célebre de la guerra. No pasan, el fascismo quiere conquistar Madrid, Madrid será la tumba del fascismo. Y ahí está en el poema de Gonzalo Escudero, fábrica del mundo, como un estribillo, no pasarán, como no pasan los jinetes de azúcar sobre caballos de ascuas, no pasarán, cuando pasó el camello por la luz de una aguja, no pasarán, como no pasa el tiempo en los relojes congelados, y no pasarán cuando los ángeles rebeldes escalaron cuando los ángeles rebeldes escalaron las nubes inquilinas del cielo este grito este gran eslogan de, de la lucha contra el fascismo y ahí está también en um, el escritor Hugo alemán abuelo de Álvaro y, y Gabriela el, uh, pues, curioso el poema que ofrece como al comienzo una especie de um, una especie de narración de lo que fue la llegada de la república Estrepitosamente, como dinamitada, se hizo añicos la monarquía. Sobre la oscura grieta se la pirámide de la democracia. Apuntó al horizonte su índice vertical la justicia. Fecundamente el pueblo construía su destino. Estrangulaba al boa de los privilegios. El, um, y después... Al final del poema, como en escupirajo, los soldados leales, los soldados españoles, les han lanzado a rostro patibulario la frase sustantiva, la piraria eterna, no pasarán. ¿no? Entonces, el eslogan que está ahí en la poesía. Y un último caso de la presencia de, de la pasionaria en este intercambio epistolar tan maravilloso que hubo entre Joaquín Gallegos Lara y Nela Martínez, dos intelectuales comunistas fascinantes que, que tuve el privilegio de, de, de ir conociéndonos en esta este invest investigación. Y escribe Gallegos Lara, camarada madre futura, camarada luz del camino, camarada revolucionaria, estremezcase tu ser, la luz ha brillado, una revolución se ha hecho, la libertad ha vencido. Esta alegría no es de los dos, tú, yo, más que de nadie en el Ecuador. Pondremos nuestro amor bajo la luz de España libre. El oro del sol y la púrpura de la sangre de la bandera, de la bandera republicana, ¿no? Nos envuelven. Y después una de las respuestas de Nela Martínez, una falsa noticia. Leo que la pasionaria ha muerto. No sé cómo decirte la angustia que me ha causado la noticia. Sufro. Al pensarlo, ha caído ella. Tenemos que veng vengarla. Maldito fascismo, que este año sea nuestra revolución. Y, eh, y bueno, termino aquí. Uh, Simplemente mostraros de la solidar solidaridad con la República Española que ha sido posible con la llegada de Enrique Gallo. Se um, celebraron manifestaciones. y una de estas manifestaciones se publicó Por la España Leal, que tiene textos de. Um, textos, un texto estupendo de Gonzalo, Estupen, de, de Gonzalo Escudero. También como un texto célebre de Carlos Guevara Moreno, que había estado como médico en, la, en las Brigadas Internacionales, que yo creo fue la, el, el inicio de su carrera política, en que terminó renunciando. Todas las cosas que lo habían llevado a España, pero y sobre todo esta, este momento célebre en que abrió la camisa delante del público, y digo, llevo en mi carne la mordedura de la metralla fascista, ¿no? que es una, una unas palabras célebres. Y también, como, y ahora sí que esta es el, la última imagen, pues yo creo que es el último texto publicado de Pablo Palacio, puede que me, me equivoque. No es un gran texto, no es el gran Pablo Palacio, está ese narrador deslumbrante de los, de, los, de los cuentos y de las novelas de comienzos de los 30, pero ahí está un texto de Pablo Palacio como militante socialista hablando ante el público en esta manifestación, diciendo nuestro deber es ensalzar a España Leal, prestarle todo el apoyo que nos sea posible, ponernos a su lado, que ese es el lado de los verdaderos hombres y, um, y me queda agradecer una vez más a la academia agradecer a Gabriel Alemán que Gabriel Alemán que me abrió tantas puertas cuando llegué um, por primera vez a, a, a Ecuador no sé qué habría sido de esta investigación sin sin la ayuda, con la, sin la amistad de Gabriela. Y después todas estas instituciones donde estuve investigando, encontrando cosas, donde recibí como una, un trato, yo creo que exquisito en, en todos ellos, la biblioteca personal de, um, de um, Carlos Calderón Chico, de Fausto Aguirre, con, que ton, con tanta generosidad como me dejaron consultar sus libros, tristemente falleció Carlos um, Calderón Chico, y bueno, ya tantas personas que que me ayudaron durante esta investigación que, que tanto, tanto me ha enriquecido la, la vida y en, en la que tanto eh, he aprendido. Y pues nada, y, y nada, mucha, muchas gracias. Bueno, este, no tenemos más que celebrar y agradecer esta magnífica charla de Neil Vince sobre la guerra civil española y sobre todo la solidaridad de los intelectuales ecuatorianos de la época a la gesta española. Pues ha sido muy emocionante escucharlo, muy ilustrativo, y yo por lo menos puedo decir, si Susana me permite y los compañeros, que es un orgullo para la Academia Ecuatoriana de la Lengua, el, el haber, pues, en la vez, pues, en este día Zoom, el haber tenido entre nosotros a Bing y, sobre todo, eh, la presentación de este libro tan importante. Y, más, eh, con más orgullo todavía, el que le vamos a recibir como académico honorario en, en octubre. No va a estar aquí Susana, pero lo presidirá el subdirector, pero en todo caso, para la Academia es realmente importante este acontecimiento. Y bueno, ahora pues, Alejandro, si nos ayuda, tal vez haya preguntas del público asistente a esta maravillosa intervención de Neil Beans. Muchas gracias. Sí, sí, embajador. Antes de pasar con las preguntas, yo quisiera compartir la pantalla para que todos puedan ver de dónde, dónde pueden descargar el libro que está Bien. en nuestra página web. Entonces les voy a enseñar. Eh, me imagino que ahí pueden ver ya la, la página. Esta es la página de la academia, www.academiaecuatoriana de la lengua.org. En el menú superior tenemos eh, varias pestañas, información, estructura, biblioteca Carlos Joaquín Córdoba, donde pueden ustedes buscar la, los libros que tenemos en la biblioteca. La alegría de la palabra y junto a la alegría de la palabra están publicaciones a él. Tenemos eh, que claro que esto es como un sitio temporal porque la idea es poder tener un sitio exclusivo para las publicaciones. Entonces, mientras tanto, va a estar aquí. Ustedes hablen aquí en el menú publicaciones a él y aquí encuentran el libro Ecuador y la guerra civil española, la voz de los intelectuales. Aquí abajo tienen el botón de descargar. Ustedes presionan ahí y, como ven, acá arriba está. Está descargando, o presionan sobre la portada y se abre el PDF en la computadora. Y de, de aquí, igual ustedes acá arriba a la derecha pueden descargarlo. Así que eh, ya saben, pueden descargar el libro y eh, si, si les parece, imprimirlo o leerlo así en, en digital. Eh, bueno, entonces, eh, primero vamos con las preguntas. Voy a dejar de compartir la pantalla. Eh, me pide doña Susana la palabra. Eh, por favor, doña Susana, active su micrófono. Eh, disculpe, Susana, tiene el micrófono, el micrófono apagado. Ya. Yeah. Mi... Si se me oye, Neil, quiero agradecer de corazón. No sabes cuánto, cuánto nos ha emocionado tu charla. Te tuteo porque tu charla maravillosa, tu, tu, tu pasión, tu amor por todo lo que acabas de decir. Yo quiero contarte que yo vivía en España entre los, mi plena adolescencia, entre los años 53 y 60, y que todavía se sentía. No diría yo el olor de la guerra, pero yo conocí a una mujer republicana maravillosa que sobrevivió a la guerra y que vivía muy cerca de mi casa. Nosotros vivíamos en la calle Fernán González y ella en la calle Duque de Sesto, que era... Y yo la encontré una vez saliendo de un ultramarinos que había en la esquina de Fernán González. La encontré y le ayudé a cruzar. Yo tenía 12 años. Le, le pregunté si podía ayudarle a cruzar y me dijo: Pero qué niña tan educada, pero a mujer, claro, te agradezco. Y fui hasta su casa en, en Calle Duque de Sesto y entonces ella empezó a invitarme a unas tertulias intelectuales que tenía los miércoles. Y yo iba a oír la poesía de sus amigos, que eran jóvenes de unos 25, 30 años, pero yo era una niña todavía. Todo eso ha quedado tanto en mi corazón. Para mí España es, es otra patria también. Quiero muchísimo España. Eh, y, y en fin, no sabes cuánto agradezco tu mirada, la belleza de tus palabras, cómo has escogido los textos, la forma de expresarte y que hayas venido. Y desde aquí mi, mi abrazo fuerte que te faltará cuando seas miembro honorario para que algún día tal vez en la misma España podremos darnos hasta pronto Neil muchísimas gracias muchas, muchas, muchas. gracias muchas gracias Susana gracias sí. Ahí, uh... Álvaro bueno. sí ¿Me, me oyen sí sí Álvaro sí. sí yo tengo una pregunta Neil y es eh... Que claro, encontré muchas sorpresas entre los textos que, que incorporas en, en tu antología, pero una ausencia me llamó mucho la atención eh, y es la de Saldumbide, ¿no? Porque Saldumbide tenía muchísimas eh, afectos por España, pero claro, por otro lado está su, su interés por Danuncio, ¿no es cierto? Y el fascismo. Entonces, me, me cuesta pensar que no haya eh, algún texto de él ahí. ¿Cómo es la cosa? Yo busqué, encontré, yo si si no me equivoco el uh, yo, sé que, um, yo sé que Gustavo Gustavo Salazar puede, puede como corregirme con, uh, con esto pero yo creo que um, era um, embajador o cónsul consul simplemente en en el Perú en esa um, en esta en esta sí. época y, y um, en la prensa peruana, mi colega Olga Muñoz no encontró nada de Saldivia. Yo sí que encontré algunas cartas que, que se publicaban en la prensa ecuatoriana, pero um, pero yo puedo decir que um, que fui como intentir sistemáticamente por todos los grandes diarios día tras día, semana tras semana y um, y no encontré nada. El, uh, pero yo me imagino que um, en uh, aunque no sé en, en crónicas o, o ensayos, posiblemente en su epistolario puede que haya menciones, pero, pero es, una, es una ausencia. Es una ausencia gangotena, es una ausencia. Mm -hmm. El, uh, sí, hay como, um, son cosas que, um, pero, um, pero, pero simplemente no, no llegué. No, 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 no. Mm -hmm. It's, uh, por eso es como uh, la cosa maravillosa y todos sabemos uh, esto como investigadores cuando ese momento de la vida del sí. investigador cuando uno se siente un poco detective no buscando y yo recuerdo eso eso pasó con uh, con esa España Libre ese ese pequeño periódico de de pareja de canseco y, y Pedro Jorge Vere como ibas buscando España Leal y después con yo digo, como Carlos Calderón chico desde Guayaquil este, bueno, yo lo tengo, a, lo tengo aquí me dijo y fui pero no era el libro por la España Leal no era no era el periódico y, y me um, y fue, um, fue al final Fausto Aguirre en Loja que me dijo Mira está aquí vais vais vas a encontrarlo en el en, uh, en la Carlos Rolando, ¿no? Y... Sí. Eh, Gonzalo Ortiz, Gonzalo, por favor, le doy para que active el micrófono. Gracias, muchas gracias, buenas noches desde Bogotá. Y sí, quiero, quiero felicitarle, ha sido una conferencia fascinante la que hemos podido ir. Y felicitarle a Nils, al que no le conozco personalmente, pero ahora con este aporte maravilloso sobre una parte de nuestra historia. Eh, y una pequeña reflexión que solamente me surgió al oír que Gonzalo Saldumbide estaba de cónsul. Eh, y Pancho Proaño sabe esto mejor que nadie. Cuando uno está en funciones diplomáticas, tiene una restricción muy grande. De expresar su propio pensamiento. Porque al estar en funciones diplomáticas o consulares, en este caso, si es que era cónsul, él tenía que restringir, eh, porque estaba representando al país. Y, y claro, no sé si lo fue durante el gobierno dictatorial de Federico Páez, eh, y luego, posteriormente, aunque haya sido un gobierno progresista como el de Alberto Enríquez Gallo, Tampoco es que era, es, a un diplomático le, le es posible pronunciarse públicamente sobre los avatares tan terribles, por cierto, de la guerra civil en otro país. Eh, solamente eso. Tal vez eso hizo que, que Gonzalo Saldumide no se expresara, sino tal vez en su correspondencia, en intimidad, pero no públicamente. Pues pues muchas gracias, Gonzalo. Pues, una, eh, Yo yo creo que tiene toda la razón. El, la, sin duda, estoy pensando um, al hilo de lo que, lo que me dice, por ejemplo, lo que sucedió con Pablo Neruda como cónsul de Chile en, um, en, en España, que um, cuando publicó su primer libro comprometido, después de recibir la noticia de la muerte de Lorca, se publicó de manera anónima. En, uh, en el mono azul y ahí Rafael Alberti dice que un poeta cuyo nombre no podemos um, revelar y después cuando él abiertamente ya en París en enero de 1936 como escribió sobre Lorca ese texto que um, se publica en el, en el telégrafo donde denuncia la muerte de Lorca los que um, han matado a Lorca recibe todo tipo de presión desde el gobierno chileno como diplomático usted no puede Um, no puede um, pronunciarse sobre la situación española, entonces él renuncia, él sale, tiene que salir de la carrera diplomática o bueno, o lo, lo echan justamente a raíz de su, um, de su toma de posición, entonces tiene um, efectivamente, ¿no? Es, um, es así. Y claro, está viviendo bajo, um, en el Perú, bajo el, um, la dictadura de, um, de, de Benavides, del general Benavides donde realmente había mucho control en la prensa el, um, entonces, entonces bueno, muy, muchas gracias ¿no? Le doy la palabra a Diego Araujo por favor Diego, activa el micrófono eh, Muchas gracias, yo me uno Nils a las felicitaciones por esta extraordinaria conferencia y, y va una pregunta de curiosidad. En los textos eh, franquistas, eh, ¿qué se dice? ¿Cuáles son los sustentos de la defensa de, de, la, defensa de la dictadura? Pues um, hay um, esa celebración de, de, del triunfo sobre los marxistas, ateos, los, uh, los destructores de la, de la verdadera España y, y sobre todo, como um, yo creo que en, en cierta parte de la prensa ecuatoriana, um, el, uh, la, por ejemplo, hay una, una revista Dios y Patria que, um, que tiene um, unos textos hablando sobre um, las milicianas, y relacionando como estas libertades de la mujer española con las distintas libertades tomadas por las mujeres en Estados Unidos, diciendo que a nosotros en, en Ecuador tenemos que seguir las pautas de la España franquista en proteger la virtud y la decencia de, la, de, las, de las mujeres ecuatorianas. Y eso va a ser como la figura de la mujer va, va a centrar gran parte de esa... De esa, um, de, um, de esa visión de la de la mujer como corrompida pervertida por las ideas como um, libertarias libertinas del, um, del marxismo del anarquismo y después está como estos los defensores de la de la moral del, um, del catolicismo de los valores tradicionales de um, que legó España a sus um, a sus antiguas colonias esa uh, va a ser um, y mucha celebración de Franco. Eh, ¿no? muchas, gracias. muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Eh, Nils, y... el, el um, Carrera Andrade publicó en el 31, cuando empezaba la República, eh, la traducción de una novela rusa eh, de un, um, un señor que se llama Boris Lavrenev, eh, titulada El séptimo camarada, en una editorial eh, Cervantes que estaba especializada justamente ¿no? en, en, en traducciones de textos soviéticos y en la difusión de eh, ideas y, y pensamiento de autores eh, de izquierda. Eh, en, se anuncia que, eh, entre en otras cosas, él también hizo una traducción de otra obra, pero se, digamos, yo nunca la he podido encontrar, aunque he escuchado anuncios. Eh, ¿Qué tanta mm, bibliografía se perdió durante la guerra? ¿no? Eh, porque de lo que he leído, parte de las publicaciones de esta editorial en particular después se extinguieron, se quemaron, desaparecieron. Eh, mi, mi curiosidad es al respecto, ¿no? Hay cosas eh, como lo que dices tú de Demetrio de Aguilera que se perdieron definitivamente eh, como resultado de la guerra o... o, o ¿O oh, subsistió eh, esa riqueza bibliográfica? Yo, um, yo creo que ha sobrevivido bastante, pero dependería seguramente del, um, del tipo de publicación, ¿no? El, um, es decir, yo me, me resultaría extraño que una novela que habrá, habría tenido una tirada... De, no, bueno, pero habrá tenido centenares por lo menos de, de ejemplares. Sería extraño que no sobreviviera en algún lugar una, un ejemplar, pienso yo. El, um, hay como, por ejemplo la otra cosa son, son textos publicados quizá justamente hay como un, un caso célebre en la revista Caballo Verde um, para la poesía que, que justamente estaba preparado estaba en la imprenta aquí en Madrid como la revista de Neruda y, y se ha dedicado al poeta uruguayo herreri Racing y después nunca se ha encontrado ese texto igual no igual no llegaron a imprimirse ejemplares pero no evidentemente hubo um, Hubo, um, se quemaron libros, hubo una purga de libros en las bibliotecas. Uh, entonces um, hay, um, hay como listas espeluznantes de los uh, de los autores prohibidos que se sacaban de las bibliotecas, que se, se, se llaman incluso incluso textos de Unamune, Ortega y Gasset, por ejemplo. Después, um, pero más allá de todos los, uh, los autores abiertamente um, de de izquierdas um, o, o, o comunistas pero um, pero pero me resultaría extraño que se publicara yo creo que a veces se anuncian libros que no que no llegan a publicarse no lo sé no lo sé el um, pero no me consta no me consta otro, otro otros um, otros ejemplos me consta eso de um, del caballo verde para la poesía como porque es un, un caso muy particular pero claro algo que sí, de, um, que estaba a punto de, de de imprimirse pero pero bueno igual se igual se encuentra todavía igual hay que aquí está ni libro y en las bibliotecas oscuras um, perdidas buscando buscando esa esa novela yo orgullo que encontré esa novela en la Biblioteca Nacional de Chile, ¿no? Que, que me comentas, ¿no? El, uh, uh -huh. Sí, 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 sí. Pero, pero bueno, pues nada, gracias. No sé, Nils, yo quería, pues, intervenir que eh, el, la tragedia de España caló profundamente en el Ecuador, como lo hemos visto y como tú tan lúcidamente nos has ilustrado. Pero también hubo un Ecuador Seguidor de la España negra. No sé si Gonzalo Ortiz me desmienta. Yo recuerdo, yo fui alumno en el Colegio San Gabriel los últimos años 50, o sea, mi adolescencia, y puedo decir que viví la España franquista a través de jesuitas españoles que venían y quienes nos hablaban, pues, de que los, los, los franquistas eran los héroes, héroes y los malos eran los, los republicanos, ¿no? O sea, claro que después. Los jesuitas cambiaron a la luz del Concilio Vaticano II, pero en aquellos años 50 había una España negra metida en, en el Ecuador, ¿no? Y que a los chicos, pues, nos trataban de, 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 qué sé yo, de adoctrinar en esa línea. Pero felizmente, pues, eh, todo eso la historia se ha, se ha encargado de ir dilucidando, pero así como hubo, pues, esa esa impronta luminosa de los intelectuales ecuatorianos de la generación del 30 y después de apoyo a la República Española, también hubo un Ecuador que, que estaba en el otro lado, ¿no? Eso es lo que más no, quería contarte. No, sin, sin duda. Pues, además, como encontré en, uh, en, um, en mi investigación, un texto, una pequeña obra de teatro celebrando la figura de Moscardó, eh, del, del coronel, después el general Moscardó, que el héroe del asedio de del de, um, de alcázar de Toledo, escrito por, una, por un sacerdote o por, una, por un jesuita de, justamente del colegio San Gabriel, que se llama César tenía Y se publica en un libro con varios poemas. De, um, de, de alumnos del, de San Gabriel que se llama La Juventud Nueva entonces es una pequeña publicación que, que, que encontré entonces um, pues ahí estaba ya en el año en el año 30 y, um, el año 37 se llama como A los héroes del Alcázar de Toledo homenaje de admiración del grupo Juventud Nueva y, y ahí está la obra de, de de César Orbe, que um, un cuadro dramático y hay, había como seis, um, seis alumnos o siete alumnos que, um, que interpretaron los distintos papeles en, una, en un acto público en, en, el, en el colegio. Entonces, um, claro, esa España um, es una España, es, um, sí, una España negra, una España que el, también, por supuesto, no, no hay que... No hay que ocultar el hecho de, la, de los actos negros perpetrados en, en defensa de la, de la República Española, que, que iban a los, las atrocidades, hubo atrocidades en los dos lados. Yo desde luego yo, yo estoy convencido de que no, que no hay, hay un discurso de que dice que los dos lados cometieron atrocidades, los dos lados eran, eran iguales, ¿no? Pero, um, pero, um, pero bueno, una de las cosas curiosas de esta este este investigador de todos estos libros ha sido con um, con uh, compañeros al final hemos sido como siete ocho investigadores trabajando sobre los libros es decir como hay que intentar como frenar lo que son nuestras um, nuestras creencias nuestras ideologías hay que hay que intentar entrar entender con compasión con uh, lo que um, lo que están escribiendo para que um, para qué sirva, ¿no? Para qué sirve el, 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 el trabajo. y um, el, uh, a, veces, a veces es difícil, pero bueno, ahí, uh, ahí, uh, ahí está. Gracias. Eh, Susana, Susana, creo que pues, está levantada la mano, sí. No, solamente dos palabras, Neil. Recuerdo que eh, nosotros es, estudiábamos en ese entonces en el colegio, en un colegio francés que se llamaba Marie Thérèse de la calle Hermosilla, teníamos un libro que se llamaba Formación del espíritu nacional. Era de la Falange, de las Hons. Estudiábamos eso y a mí me parecía absolutamente fascinante porque era de un lirismo que ahora es horrible, pero en esa época, a mis 14, 13 años, era era una era, me aprendía de memoria todos los principios de la formación del espíritu nacional. Y también me acuerdo que nos contaban que Moscardó desde el Alcázar la, le llamaron le llamó a su hijo por teléfono y le dijo papá me van a fusilar y el padre le dijo hijo reza no sé exactamente qué le contestó y muere y muere por españa que para nosotros era claro la exaltación de, de, de un padre que quería más a españa que a su propio hijo y que en fin todo eso todo eso nos formaba y nos deformaba también pero en todo caso españa es un gran gran país no hay duda ¿no? Pues a esta, en esta obra de César Orbe, el, uh, el uh, Moscardó, mi hijo en poder de los rojos, el hijo Luis, padre, Moscardó, hijo Luis, ¿qué es eso que tienes con esa chusma? Y Luis, padre, en la cárcel me encuentro. Dicen que si no te rindes, me fusilan sin remedio. Y Moscardó, yo traicionar a mi padre, hijo bien, ves que no puedo. Todo lo mío, aún la vida de mil amores, te entrego. Sí, todo, pero el honor. Es patrimonio del alma y el alma solo de este Dios. Y Luis, padre, ya sabes tú bien lo que en este punto siento, di sin temor que respondes. Y dije: Hijo, encomiéndate al cielo, da un viva Cristo a España y muere, ya que no he muerto. Vale, bueno, en fin. César Orbe, entonces, pues, pues ahí está, ¿no? La estetización de la política, ¿no? El, uh, que tenemos. Uh, muchas, muchas gracias, Susana. No, por favor. Eh, Gonzalo otra vez pide la palabra, por favor, active el micrófono. ¿no? Gracias. Bueno, yo le conocí al padre Orbe. El padre Orbe no era, no era español, era, no. era ecuatoriano. Sí. sí. Y, uh, y fue profesor nuestro, eh, bueno, no sé si profesor directamente, pero sí, estaba en San Gabriel. Pero yo quiero decir que yo soy hijo de, de un franquista, ¿no? Mi padre fue muy partidario de de la España nacionalista, de la, eh, por católico, ¿no? Mi padre era Luis Alfonso Ortiz Bilbao, tal vez encontraste alguna referencia a él, Nils. Mi padre tradujo la obra La hora crucial de España de William Thomas Walsh Ajá. y la publicó en el Ecuador con una introducción que escribió él. Ah, y, um, y también, bueno, ahí se cruzó espadas intelectualmente con, con quienes defendían la República. Él obviamente, como, como esos católicos de la época, veían en, en, el, en, en, a, en España republicana al comunismo, sobre todo, y por tanto estaban del lado de Franco, que defendía la, el catolicismo como se entendía entonces. Estamos hablando de un catolicismo pre-pre-pre-conciliar. Y, um, y en el año 48 le invitan a, a mi padre para, uno de los, para la conmemoración de Cervantes, del año Cervantino, y allí él tiene una, una audiencia con Franco. Eh, la audiencia le habían dicho que era solo de 15 minutos, y entró a la audiencia y se quedó conversando una hora y media con Franco. Franco estaba interesado en saber cómo iba la masonería en América Latina, cómo iba el comunismo en América Latina, el año 48. Y, y bueno, de eso conversaron largos y tendido. Mi padre siempre recordaba. De allí salió también una colección maravillosa de fotografías. Mi padre logró llevar unos cuantos rollos de fotos que se le acabaron pronto, porque España. Y es maravillosa. Y él tuvo que hacer una importación especial, viajar a, bajar a Lisboa, viajar a Lisboa a recoger una importación especial de rollos de fotografías que había encargado porque en España simplemente no había, ¿no? El España del 48 seguía siendo una España paupérrima. Y entonces con esos rollos sigue dándose una larga vuelta por España. Y de allí salió un libro que publicó la Universidad de León. Que le titulamos Una mirada absorta ante España, porque eso es lo que él ve. Pero allí, a pesar de que fotografía las, las iglesias, las catedrales, los palacios, los puentes de España, se filtra esa España pobre en grupos humanos que la hacen, grupos de niños, en fin, donde se ve esa España todavía con alpargatas de gente muy pobre, de gente vestida toda de negro, que, que es de españa, que, que, que todavía no ha llegado a la modernidad, que todavía está sufriendo las consecuencias de la guerra. Eh, mi padre nunca renunció a esa, a esa actitud de, de defensa del... De, 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 bueno, era, era, era muy convencido de estas ideas, no, hasta que los, los hijos que tuvo diez eh, empezamos a crecer y sobre todo los, los menores, porque yo soy el segundo de, de los diez, los menores empezaron a cuestionarle fuertemente y las discusiones en la mesa sobre por qué España y por qué Franco y qué es lo que pasó ahí, eran muy fuertes y cada vez más fuertes con mis hermanos menores, ¿no? Yo hacía un poco de puente porque me asustaba mucho cómo se peleaban mis hermanos con mi papá, pero... Fue parte de la historia de la casa el, el cuestionarnos y el hacerle eh, reflexionar también a mi papá, que felizmente era una persona abierta e inteligente, que aceptaba la discusión, aceptaba, pero como de un intelectual a otro intelectual con sus hijos, ¿no? Y, en fin, eso es parte de la historia. Y parte de esa historia es de esa... Esa posición del católico convencido que no es un conservador servil, tanto es que él deja el conservadorismo, más bien apoya a Velasco Ibarra y a algunas de las cosas de la modernidad, pero seguía siendo, sobre todo, sobre todo un católico. Sí. Pues, pues qué fascinante lo que, lo que me cuentas. Muchas gracias, una buena mirada absurda ante España, voy a, a, ver, si, a ver si lo, lo encuentro. Sí. Gracias. Bueno, no sé Alejandro si hay alguna otra persona que desee hablar. Sino... Pues parece que no, embajador. Creo que podríamos ya cerrar. Bueno, pues agradecerte nuevamente, Nil y esperarte acá en Quito para tenerte dentro de la familia de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Y con permiso de ustedes, pues muchísimas gracias. Gracias a Álvaro por su intervención, a todos. Y bueno, pues ha sido una, una noche memorable entre Madrid y Quito y Bogotá también. Y quizás nos están viendo también de otros sitios. Pues muchísimas gracias. Un abrazo y, y gracias a todos por su participación y asistencia. Buenas noches. Un abrazo grande. Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias a Dios, mi viaje. Buen regreso. Hasta en la mañana llevo la sangre por, por las llanuras de Soria, va a tirarla a los fascistas para que tengan memoria. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid